después de 6 años de haber dejado el estudio, la Rocola Bacalao nos da un adelanto de su nuevo disco. Muchas cosas entre este disco y el nuevo que va a salir. Entonces, la música tiene muchos nuevos elementos, ¿no? Y tanto en cuestión de experimentación como en cuestión de letras. Hay canciones, en cambio, en las que se siente ese proceso de composición entre la banda y eso también le da un toque muy bacán. Y entonces por ahí, empezando por ahí, una de las canciones que más me gusta es Volar es lo mío, porque es un proceso bacano de composición que no tenía esos elementos de composición cuando estaba el Shao y cuando estaba el Paolo, sino que es una canción, fue la primera canción con la que arrancamos, digamos, del proceso de composición y en la que la propuso el Huguito, el primer lanzado a ver cómo continuaba la banda, cómo seguía esta idea de hacer un nuevo disco sin los compositores principales. Nuevamente, eso era súper importante porque decíamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Y empezamos con esa canción y esa canción tiene unos elementos muy bacanes. Creció mucho con una idea de alguien que además nunca había propuesto una canción a la banda y ahí empezó, fue como el primer paso para empezar a componer este disco. Mi canción favorita es Sí tenés la verlo. Me parece que es tal vez la mejor canción escrita en la historia de la música, no solo de la banda. En la historia del punk o melo. Sí, es verdad. La historia del punk aniñado creo que es la... tal vez la obra más referente hasta el momento. Y... ¿por qué? No, la verdad me gusta porque la letra habla de que a pesar de que todo vaya cambiando todo vaya como... como envejeciendo o las situaciones vayan cambiando en tu vida. Yo creo que a final de cuentas tienes que disfrutar de todo lo que has vivido y... ¡Oh! ¡En serio, loco! Responde las plenas, es una entrevista en serio, bro. Te burles de la gente. Perdón, tiene problemas. En 13 años hemos hecho estos 4 disquitos y ya pues luego de 6 años de ausencia discográfica nos vamos con el sexto, que todavía no estamos seguros cómo se va a llamar, ¿no? El quinto. O sea, 6 años, quinto disco. Ve. Ya sabemos cómo se va a llamar. Sí, ¿ya es un hecho? Es un hecho. ¿Lo oficializamos o todavía no? No. Es un misterio. Rocola es una banda misteriosa. Misteriosa tus preferencias, pero no, pero no, todo. Bueno, tienen que comprar el pinche disco cuando ya salga, ¿no? Porque oye, ¿por qué es grosero? Es importante para que... Es verdad. Para que siga existiendo. Exacto. Compren los discos y vayan a los shows. Si es que les gusta lo que se produce. Nadie les obliga, ¿no? Si no, cómprenlo. O sea, no. A los piratas, sabemos que no nos vamos a forrar y no es nuestra idea forrar el billete, pero necesitamos billete para seguir. Para poder seguir con la duda. Así que. Doble moral. Compre. Con la boca la. Chamo. A vos te digo. No compren piratas. Compren a mí. O sí.